Y miren ustedes, en medio de la crisis ambiental en la Amazonía hubo un llamativo cruce de palabras entre los presidentes Emmanuel Macron de Francia y Jair Bolsonaro de Brasil. El enfrentamiento surgió por un meme divulgado en las redes sociales. Las discusiones entre los mandatarios de Francia y Brasil traspasaron la barrera de la defensa de la Amazonía y adquirieron un tono más personal. La, y poder la razón, este meme divulgado por un seguidor del jefe de Estado brasileño en la red social Facebook, que decía, entienden ahora por qué Macron ataca a Bolsonaro, apuesto a que son celos de Macron. En él aparecen fotos del presidente sudamericano y su homólogo francés junto a sus esposas. El montaje compara a la primera dama francesa Brigitte Macron con su par brasileña Michelle Bolsonaro de 37 años, 29 menos que su homóloga francesa. Debajo del meme, Bolsonaro supuestamente respondió, no humilles al hombre, ja ja ja, en referencia al mandatario europeo. Consultado por la agencia de noticias AFP sobre si la respuesta provino directamente del jefe de Estado brasileño, un portavoz del gobierno evitó referirse al tema. Emmanuel Macron por su parte sí respondió al comentario y también habló sobre el ministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub, quien lo calificó como canalla y oportunista. En Francia nunca sucede que un ministro de la República insulte a cualquier líder como él hizo conmigo. Y él que hace comentarios extremadamente irrespetuosos con respecto a mi esposa, ¿qué puedo decir? Es triste, es triste, pero es triste antes que nada para él y para los brasileños. Yo creo que las mujeres brasileñas sin duda se avergüenzan de decir eso de su presidente. Y creo que los brasileños, que son un gran pueblo, sienten un poco de vergüenza de ver estos comportamientos y que esperan que los presidentes se comporten bien con los demás. Y como tengo mucha amistad y respeto por el pueblo brasileño, espero que muy pronto tengan un presidente que se comporte a su altura. Luego de la respuesta de Macron, Bolsonaro volvió a atacar en su cuenta en Twitter. No podemos aceptar que el presidente Macron desate ataques irrazonables e irracionales contra la Amazonía, ni disfrace sus intenciones detrás de la idea de una alianza de los países del G7 para salvar la Amazonía como si fuéramos una colonia o una tierra de nadie. El cruce de palabras ocurre en medio de las tensiones entre los mandatarios de Francia y Brasil por cuenta de los incendios en la Amazonía.